Personatges excessius i de vegades inquietants poblen l'obra del valencià Lluís Montolio. Visitem l'última exposició d'este fotògraf al Mercat de Fuencarral de València. Molta atenció a l'obra del fotògraf Lluís Montolio, perquè a ell li atrauen sempre els personatges irreals i excessius. Lluís és un home que va treballar com a assistant del fotògraf David Alan Harvey, i això li ha deixat una forta empremta. De tota manera, ell confessa tindre una gran vocació per la fotografia documental que explica el perquè de les coses. L'hem entrevistat al Mercat de Fuencarral perquè precisament allí exposa part de la seva obra. Ha sigut un dels fotògrafs que millor ha retratat la cara més fosca de la ciutat dels gratacels. Fa 8 anys va decidir deixar-ho tot per dedicar-se de ple a la fotografia. Des d'aquest moment no s'ha separat de la seva càmera. Lluís, com t'hi vas enganxar? Tenia quasi 30 anys, llevaba ya años con algo en el interior diciendo que no lo estaba haciendo bien, ¿no? No estaba quizás feliz conmigo mismo, ¿no? Lo que pasa es que no sabía dónde concentrar la energía, la fotografía. Me abrió el mundo de otra manera, otra realidad, ¿no? Y me contaminó hasta el punto de, pues eso, de tirar un trabajo fijo, de romper con los esquemas normales, ¿no?, de la sociedad. ¿Y qué te aporta la fotografía? Sobre todo es una excusa hacia la libertad, porque cada día es distinto, ¿no? Y cada día conoces a alguien o estás en algún lugar distinto, ¿no? Entonces, me ha permitido ser niño de nuevo. De niño me gustaba escaparme, buscar, curiosear. Con la fotografía he descubierto que puedo recuperar esa libertad, el viajar, el conocer. ¿Qué se ha de tindre para ir en estas fotos? Quizás hay personajes que de alguna manera, ¿no?, hay un enamoramiento y fluye, ¿no? Es tan fácil, ¿no?, porque ellos saben lo que yo quiero, yo sé lo que quiero de ellos y es un juego. Quizás son personas, la mayoría, con una gran carga emocional de sufrimiento, ¿no?, y de lucha, ¿no? Y quizás inconscientemente, cuando hay una mirada hacia adentro, sale, ¿no? ¿Por qué te interesan los que patisen? Porque creo que, de alguna manera, son muy fieles a su discurso, a sí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que estas personas todas tienen algo que enseñar y quizás se marginan demasiado. ¿Algún ejemplo? Olga Poliakov, por ejemplo, ha sido una gran musa. De infinidad. Teníamos un universo los dos particular, ¿no? Las fotos salen de una manera con ella, ¿no? Impacta la iluminación de las tus fotos. ¿Qué hay de técnica y qué de pasión? Yo no quiero pensar en técnica, ¿no? Si estoy fotografiando, quiero estar concentrado o que la persona que retrate, ¿sabes?, esté bien y haya una unidad, ¿no? No puedes estar pensando en técnica, en focos y luego en sacar algo emocional. Son demasiadas cosas para un instante, ¿no? Entonces intento concentrar y tener todo eso resuelto para solo trabajar emocionalmente o psicológicamente. Lluís va passar quasi 2 anys a Nova York, on va treballar amb David Alan Harvey, un dels fotògrafs més importants del món i membre fundador de l'agència Magnum. La seva obra va quedar molt influenciada per aquesta etapa. Tant et va impressionar Nova York? Nova York és una ciutat dura, ¿no?, dura i hermosa, ¿no? Té una combinació increïble. La gente está muy curtida, ¿no? No hay tiempo ni siquiera para hablar de los problemas, ¿no? Porque la gente tiene que apechugar muchísimo. Pel que es veu en les fotos, vas a conseguir submergir-te de ple. Me llevé el coche, incluso iba con un coche con matrícula de València y recorría el Bronx, recorría todos los barrios, me sentaba con la gente. I a esta intensa experiència li afegim el repte de conviure amb un geni, que va suposar viure al costat de David. Una locura. Creo que no había vivido nunca algo así en mi vida, ¿no? Vivía en un loft con él. Eran 24 horas de trabajo, nunca había visto un nivel de trabajo. Él tiene 65 años, duerme 4 horas. Y compartiendo, pues, filosofía con otros grandes, ¿no? Y viendo cómo funcionaba Magnum y cómo se trabajan las exposiciones allí, ¿no? Tornes de Nova York y desde ese momento vius amb la cámara penjant. ¿No resulta esgotador, això? La cámara tiene que ir a cuestas siempre, ¿no? Nunca sabes cuándo te puede suceder algo, vas a conocer a alguien. Entonces intento fluir. La cámara tiene que ir contigo y todos los días produzco imágenes, ¿no? Es pasión. Entonces, todo lo que se haga con pasión en la vida, ¿no?, como decía Kubrick, ¿no?, si no te enamora el asunto, déjalo, ¿no? Ara que parles de Kubrick, és cert que el cine i la foto moltes vegades van de la mà. Quines obres t'han marcat?
Dios, Kubrick es un gran maestro. Hay algunas que me apasionan. La Naranja Mecánica, por ejemplo. Tengo mucha influencia de Anton Corbijn. ¿Alguna en concreto? Hay una última película de Anton Corbijn, Control, sobre Joy Division. ¿Y de otras disciplinas? Las inspiraciones vienen de todo lo que me emociona, ¿no? Y eso puede ser música, eso puede ser cine, eso pueden ser las personas. Depende del momento y del ánimo y de dónde estés, ¿no? O sea, te puede emocionar en determinado momento John Lennon. Como Depeche Mode. O Radiohead, ¿no? En algún momento melancólico, ¿no? Parlant d'emocions, quin és et provoca Alberto García Álix? Estoy enamorado de él. Él es uno de los que me ha marcado, ¿no? Me apasiona, ¿no? Una persona muy cercana también a las personas, ¿no? Richard Avedon. Un gran maestro. Helmut Newton. Tuve una época de estudiante, ¿no? Que quizás quería seguirle. ¿Em deixa algú fonamental per a tu? Mi mentor, David Alan Harvey. ¿Qué es más gratificante, un bon posat o un bon furtat? Yo creo que hay que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y quizás, a lo mejor quizás después de una buena conversación con alguien emocional, viene un posado y una mirada inquietante, ¿no? O quizás en un robado, pues tienes que ser rápido. Ahí sí que has furtado en alguna ocasión. Si alguna vez he robado alguna imagen, me acerco y si la persona se inquieta, la borro, ¿no? Hay que ser muy respetuoso. ¿Y alguna cosa más excitante para tú que la fotografía? La vida, el día a día. Intento agarrarme a la vida y disfrutar de ella día a día. Sea trabajo, sea placer, todo, ¿no? Y conocer. Tengo suerte, ¿no?, de tener mucho entusiasmo, creo.